presentación técnica. Hoy se hace la presentación técnica y no sé cuánto, y va a ser martes, miércoles y jueves juicio. Así hasta el 1 de diciembre. Puede que sea antes la sentencia o después, pero hasta el 1 de diciembre vamos a estar aquí mientras no se adelante el juicio. Ahora la idea, antes de salir, era poder compartir un poco entre todos y todas cómo es la situación adentro del juicio, para que los compañeros que les toque entrar hoy a la mañana y les toque entrar hoy por la tarde, ¿sí?, tengan claridad a la hora de entrar de cómo está distribuido, digamos, el espacio ahí adentro del salón. Mientras van hablando y demás, y de repente los que tienen que testificar están afuera. Cuando dice, bueno, venga, en este caso ha venido ayer Sergio Ferreira. Pasa Sergio Ferreira. Y ahí se queda. Delante de ellos, delante de todo ello hay una mesa con micrófono que pueden intervenir, hacer las preguntas a medida que se lo permita la señora presidenta. Javier tiene un revolcadero de perdiz aquí. Cicioli es su nombre. Rapado y con chaleco antibala. ¿Cómo conocía a ese? ¡Que me lo muerto, amigo! Del Chaco. Chaco, dice. Se lo ha puesto Jesús Late para hacer una represa, dice. ¿Qué más hacen? ¿Poste? No. No, nosotros tenemos conocimiento que están haciendo poste. ¿Cómo no entiende? ¿Quién ha impostado por allá? ¿Quién ha puesto el poste? No, ese no sé. ¿Largo está impostado por allá? Sí, ese impostado está. En el caso, no han salido, tenemos que voltear todo. Y sacar todo. Todo, sacan, no dejar nada. Por eso le avisamos que ustedes traten de salir porque no van a quedar. Yo te aviso porque es buena, que saques todas tus cositas y lleve. No, nosotros no sabíamos nada, nosotros hemos venido de peón de otro chango. Él arregló con él. Otro chango de allá del Chaco. Todas las haciendas de nosotros. Ah. Y él sabe bien el problema ya. Así, cuanto antes comuníquenle y rajen ustedes. ¿Sí? Vamos a tres bosques, policía, nosotros, para ver si es cierto lo que ustedes están. Esos postes no sirven. Eso lo hacen ellos lo rápido, lo que pueden agarrar, palos que agarran de por ahí. Si logra hacer un pedacito de alambre y suponte y hace la casa, le vende a otro. Y ese otro sigue comprando el problema. No lo va a poder vender. Seguramente el que le compre va a venir a ver qué ha hecho, qué es lo que hay, porque compra una posesión. Y él no tiene nada. Ya tenemos denuncia, tenemos un expediente. Hemos dialogado con el fiscal. Él ha estado presente, se le ha explicado que tenemos una carpeta reconocida desde el INAI. No han hecho un relevamiento territorial. Somos poseedores del lugar. Y además no le vamos a dejar, si ahí está toda la hacienda de nosotros, está todo ahí, es un mismo pastoreo. Y son 5 parajes. Armonía, Bélgica, Peligro, Retiro y Unido. Son 5 parajes que todos los animales se vienen ahí. Y no vamos a dejar. Principal de esta muerte.
gente, todavía no sale el derecho a la tierra, que es un derecho que está en la Constitución Nacional y que tenemos que seguir defendiendo. Nos muestra que el respeto a la tierra cuesta siempre muerte, persecución, tiene que resolverse con mucha justicia para que no vuelva a ocurrir nunca más. ¿Eres abogado? No, él es el abogado. Pase. Pasa la prensa, ya pasa el chico, usted dice el abogado que va a aparecer. Si ya lo cuentan en el cupo. Micaela Delfín. No, en la cola. ¿Usted conocía a la víctima, Cristian Leandro Ferreira? Era mi concubino. Tiene la palabra la parte querellante, doctores Ibáñez y Escobar. ¿Qué circunstancias nos puede contar de esta situación que estamos ventilando en este juicio, señora Ángela? La circunstancia es que me fui a pasear en la casa de la prima de mi marido y estuve ahí y llegó Juárez y ahí nomás él pidió hablar con mi marido. Cruzaron dos o tres palabras y él lo valió a los dos. Ese entrecruzamiento de palabras, ¿a qué se refiere, señora? Mi marido le dijo, no, Javier, nosotros vivimos acá, nosotros somos dueños de acá. Se hemos criado abuelos, padres, y él le decía que no, que si Scioli le pagaba a él para que cuidara el campo y si tenía que matar, mataba. Yo no pude reaccionar porque mi marido me dijo, estando tirado en el piso, ensangrentado, anda a buscar ayuda, porque yo me voy a morir. Mi hijo lo primero que hizo es sentarse a llorar en los hombros del padre. Lo veía lleno de ensangrentado, lo veía que se estaba muriendo y se desesperaba, teniendo 2 años. Es más, tiene 5 años y él no se ha olvidado. Hay momentos que él dice, mamá, yo me voy a matar. Son cosas que él... Son malas reacciones que él tiene, él ha quedado con eso y él agarra un juguete, una arma de juguete y empieza a actuar como si lo estuviera viviendo a lo mismo. Dígame su nombre, señora. Yo soy Mirta Noemí Salto, la madre de Cristian Ferreira. ¿Qué edad tiene, señora? 58 años. Al señor Scioli, ¿alguna vez lo vio armado? Sí, porque él nos amenazaba. ¿Por qué, señora? Y porque estábamos en la organización que dejemos esa tierra de molestarlos a ellos para que puedan trabajar y ganar plata fácil. Quiero yo pedirle que me hagan justicia. Yo soy la madre. A mí me duele lo que me han hecho a mi hijo. Me duele. Que me haga justicia. Señora, para eso estamos nosotros. Me hagan justicia porque mi hijo me lo han muerto como un angelito, me lo han muerto, jamás me lo han molestado a ellos. No sé por qué el odio que me le han tenido por meterse y ganar plata fácil ellos. Necesito que me hagan justicia, justicia, le pido porque el dolor es mío, mío, y yo lo he tenido en mi entraña, amigo. Esta gente perversa que me lo ha muerto a mi hijo como si él no tuviera hijo. Te digo que me maté a mí, matame. No lo maté a mi hijo. Se va a enfermar, Carmelán, por favor. Ahí, ahí, ahí.
destrozó la vida. Yo hoy no lo puedo creer lo que yo estoy pasando con mis hijas. Ella ve sangre, me dice, mamá, yo me voy a morir, mamá. Yo me voy a morir, mamá, me dice. Estaba yo y la esposa de mi primo. Luego llegó su mamá. Yo me muero, mamita, le decía. Y ella le gritaba, no, mijito, no me bote. No me bote, mijito. Ella le decía eso, yo llevo el dolor profundo lo que me ha hecho él a mí. El señor Jorge Sisioli y Gabriel lo que me han hecho a mí. Son los únicos autores de todo esto lo que me han hecho a mí. Está desocupada, señora. No decirle. Me puedo olvidar el dolor. Mariana, gracias. Perdón. Que pase. No, señora, por favor. Señora, señora, por favor. Que defienden, las abejas defienden el territorio. Y aquí defienden el territorio ese porque aquí están las crías, ¿eh? Los hijos, las descendencias de ellos. Muerden, pero ellos no pican, muerden. Se te prenden los pelos en todos lados. Donde pueden, porque ellas quieren defender el territorio de ellos. A mí me gusta comer la miel esta aquí en el palo, después casi no me gusta. Esa jueza no sabe nada, te digo. Uno le habla del campo, le habla de la vida de... Claro, la vieja no está entendiendo lo del pastoreo comunitario, no. Ella cree que las cabras están encerradas las 24 horas del día en un corral, ¿viste? ¿Qué se cree que son como los milicos que tienen el caballo ahí afuera? Para mí, la jueza lo que tenía que hacer iba con... Va, la jueza no, en realidad tenía que mandar al... alguna cosa o mandar una orden que la jueza vaya a conocer el lugar y sí, todo eso. Se puede hacer, pero no lo van a hacer. No le van a hacer porque ellos no importan un pomo, ¿me entendés? Ellos no le importa nada. Creen que es algo fácil de entender, es decírtelo y que lo entiendan. En realidad es hacer una pasantía y entenderlo. Más o menos. Los pasantes te salen diciendo no, pero porque los campesinos matan las cabras. Y encima uno dice no, porque me he hecho vegetariano porque por cómo mataban a cabra o cómo. Porque viste que fue zorra, no sé qué. Y viste que cuando el burro no quiere andar, se le pega un azote. Bueno, sí. ¿Te acuerdas de ese que decía que le parecía aberrante que haya televisor LED en un rancho? Y... Ay, boludo, y después me viene uno diciendo que le parecía no sé qué, que una familia tome Manaus. Escúchame. No, ellos piensan que solamente por venir una semana ya van a conocer todo el Mocasa, ¿me entiendes? Ni siquiera nosotros mismos conocemos Mocasa.
Entonces, vos vienes de la ciudad una vez, vienes a criticar y después no volvés nunca más. Encima, nos usan haciendo las tesis y haciendo un montón de investigaciones y que no sé qué, y después no aparecen más. Anda a la mierda, ¿viste? Pueda ver tu mirada de tu alma tan profunda que le tanto le hace bien y sueño tiene la gracia me sienta vivo. Aquel que dice que el campesino no tiene nada o porque solamente porque es campesino es pobre y no tiene conocimiento a las cosas. Y aquel que tiene una tierra en el campo, siempre tiene animales. Y de repente, si no hubiese habido el campesino en los lugares o alrededor del pueblo, no hubiese habido en cada fiesta, por Día de la Madre, por final de año, un cabrito sobre la mesa. Porque ¿quién lo hace si no es el campesino? Entonces hay una subestimación de la capacidad productiva diversificada que hay en el campo o en la de forma colectiva también para que no es una economía de autosubsistencia. O sea, hoy por hoy la existencia del campesinado es más que nada por el esfuerzo y por la pura convicción de no estar dependiendo de un patrón. Y 20 metros cúbicos estéreo de leña de quebracho blanco para carbón. Claro, porque era una denuncia por aprovechamiento. Entonces tenía que intervenir la dirección de bosques. Y como se ha hecho la denuncia en la policía, entonces como para hacer la intervención conjunta, esa era la idea. ¿Por qué? Porque no es una persona que vive aquí. Ustedes mismos ven que es un rancho que no... En cambio, allá hay gente que vive, que son de aquí naturales. De aquí. Y él está talando todo, al final no deja nada. Esto se llama sajasta, es que lo que comen los animales. ¿Eh? Cae, todo esto cae. Esta es comida de los animales. Se pierde todo. El quebracho colorado, todo esto tiene. El mistol también tiene. ¿Eh? Nosotros tenemos la carpeta técnica, el relevamiento nacional, y es de la comunidad. ¿Qué, inspector de bosque? ¿Cómo estás? No te puedo, ¿por qué te da todo?
No, está bien, pero estamos al resto de la comisión. Sí, en realidad venimos en intervención conjunta, la policía, la dirección de bosque. Yo tengo 7 hijos para dar de comer, grabarlo bien así. 7 hijos para dar de comer y dame 20 mil pesos por lo menos para poder mantener a mi hijo. Ese territorio es parte de la comunidad indígena, yo no soy de Estado. Y bueno, si yo estoy dentro de eso también, ¿no? No, vos estás ahí de prestado, no sé cómo estás ahí, pero... Pero lo que estás haciendo es destruyendo el monte y te llevas todo y no aportás nada, ni siquiera la casa has hecho ahí. La gente que defiende ahí vive toda en el campo. Y vos vivís en Monte Quemado, entonces si vos vas a venir a sacar solamente el producto forestal y llevártelo yo, eso... Como te digo, si vos tienes la solución, yo dejo el laburo allá y... Que me haga un sueldo de 15 mil pesos para que pueda mantener a mis familias. Esta gente vive en el campo y vive bien, no necesita sueldo de 15 mil pesos. Vive criando, vive lo más bien. Cada uno hace lo que puede. Yo te digo, yo no vivo en el campo, te digo lo que hacen los otros. Yo pensaba que como que hacer otra cosa para solucionar los problemas de la gente del campo, de la que hablan de los terratenientes que vienen de afuera a entrar a comprar los campos, cosas. Pero no. No solo han planteado la situación de que usted estaba sacando la leña del lugar, sino que ha habido situaciones de amenaza, que la gente que estaba, que ocupaba el lugar, o sea, la gente que usted ponía para que cuide el lugar, generalmente estaba armada, que ha habido amenazas, que hacen tiros al aire, todo eso está, han denunciado ese día en la reunión. Yo ahora te recomiendo es no, que no trabajes, que no saques madera, no saques la madera que está secuestrada. Y menos sigas hachando hasta que puedas solucionar el problema de tierra que vos tenés. Primero estamos hablando de la requisitoria fiscal, tanto obviamente de la fiscalía como de las querellas. No tendría sustento o no tendría fundamentación de ser el hecho de que se le dé la palabra tanto a la querella que nada... Digamos, en nada tiene o se vería afectado por los planteos efectuados por esta parte. Si me permite, señora presidenta, usted ordéneme. Esta parte pretende alegar. Al no haber agravio de la defensa, yo estoy absolutamente dispuesto, digamos, además de que estoy obligado como hombre de derecho a receptar lo que ustedes resuelvan, pero que se me deje expresarme porque hay un aspecto reparador ineludible que los señores jueces, creo, están obligados a tomar, obligados, en términos de derechos, señor presidente, usted lo sabe, y que la víctima se va a sentir reparada con mi palabra en algún aspecto. Solicito entonces que en estos términos se revea la resolución, señor presidente. Y la verdad que han planteado nulidades, entre las cuales la peor, digamos, la que nos complica a nosotros, que han pedido que nuestra querella no participe en los alegatos. Es decir, nos quitaría la posibilidad de la palabra final, que sería la parte que uno dice, está probado por esto, por aquello, está probada la responsabilidad tal por esto, por aquello, y la calificación legal que le corresponde es esta. Y nosotros tenemos una palabra única como Mocase. Nadie nos va a representar a nosotros. Ese es el drama que tenemos en este momento. Yo creo que viene por ahí del 2009 empezó el conflicto con Sicioli. Ahí que cuando el vino trajo gente, trató a todos asesinos que hoy están siendo juzgados, y empieza a poner armas en San Bernardo, casillas. Que ellos creían que yo formaba la central, que manejaba todo, y que podía negociarlo. Al ver que eso no lo iban a lograr, que a mí no me iban a envolver con dinero, entonces me han ido haciendo causas a mí. Nosotros sacamos a la gente de a la empresa, y la gente, compañeros, me seguían a mí porque era como que yo era el único guía. Y eso es lo que yo no quería, que sea lo único guía yo, que seamos así como estamos todos, para que no pueda ser enfocado uno solo. Porque si llegaba a caer yo, prácticamente se moría todo. Entonces quería que los compañeros se sigan formando. Y así ha crecido nuestra central. Ha sido uno de los que hemos ido poniendo semillas por todos lados.
Bueno, esa mora está, ese negro vero está, ese moro crespo, rosado. Está marrón detrás del árbol está. Vos ves los mejores cabritos y lo empiezas a hacer mamá más rápido. Entonces sacas los 25 eso y esa leche va quedando para los otros. Porque van creciendo y van mamando más y van faltando leche también. Y encima que hay poca leche en invierno, así que tenés que tratar de darle salida rápido para que haya leche para los demás. Si no, se te lo mueren de hambre. Búscamelo en los huesos, Noelia, de los botones. Y ya le vamos a hacer. Hay gente de Bajo Hondo, gente de Pozoltoba, gente de La Pampa, de Las Lomas. Todas que le hayan amenazado o lo hayan comprado con moneda. Hay gente que a lo mejor ha pensado que 20.000 pesos era mucha plata. Y hay gente que ha tenido miedo de caer preso, hay gente porque le amenazan de tal manera que con los paramilitares, porque no es fácil, porque por más que esté organizado, la policía busca la manera de que presionarte. Y si yo hubiese vendido las tierras, ¿sabes qué te diga? Andaría supuestamente de un peón de estos grandes tipos, por ahí durmiendo bajo la rama, porque así los tienen. Oye, yo no digo que soy rico, pero yo estoy bien. Mira, ¿no te ve? Ese pedido que estamos diciendo, que nos dejen hablar como movimiento. Si nos dicen no al lugar, al alegato,
no al lugar a la sentencia, bueno, escuchemos bien, si es alegato, vamos para adelante. Si es sentencia, bueno, lo sentimos, pero alegato queremos. Esa es la actitud. ¡Era juez de Monte Quemado! ¡Siempre hacía los oídos sordos! ¡Hasta que pasó lo que pasó! ¡Hasta que lo mataron! ¡Hoy! ¡Por eso pedimos! ¡Que de una vez por todos se haga justicia! ¡Y lo criminalicen a este asesino! ¡Lo condenen! ¡Eso es lo que pedimos! Santiago del Estero, 4 de noviembre del 2014. Y vistos los planteos formulados por las partes intervinientes en el presente proceso. El tribunal resuelve, primero, no hacer lugar a la petición formulada y, por lo tanto, hacer saber a la parte requirente que no puede formular alegatos en la etapa procesal oportuna. En todo caso, el movimiento campesino de Santiago del Estero metido en ese expediente, queremos tener nuestra voz. Quiero que les quede claro a todos, porque yo sé a la gente que está en la platea, en las sillas, en las butacas, que se agravian pensando que no vamos a dejar intervenir, pero no es así. Ellos van a controlar la prueba, van a intervenir durante el debate, van a estar presentes, y por eso les explico a todos para que entiendan. Van a seguir participando, van a seguir controlando como corresponde. Pedro, fíjate la masa. Por eso arrimando para allá. Y que llore. Ah, no, aquí si me va a llorar, que vaya a costarse. Venga. Mira aquí. Mira, mira. ¡Chucho! ¿Qué no? Ahí te quedan tres. ¿Cuatro? ¿Quién da? Ajá. ¿Qué tal? Me ha venido la carta. Vení, a ver. Cuentan bien los números, vení. Cuentan bien lo que tienen. Me parece que aquí. El lávale uno. Ajá. Bueno, ahí en la ciudad central he estado y hay una plata en lo de bosque y eso tenemos que llevar al secretariado, al estadito de aquí de la comunidad, que más o menos se necesita en la comunidad. Nosotros, como comunidad, que por ahí nos faltan potreros como para tener las vacas que están por las crías también, que a veces se van lejos y dan cría en el monte y por ahí pierden la cría. Si nosotros queremos fortalecer la comunidad, lo primero que tenemos que tener soberanía alimentaria, ponerle que lo digamos. Nos viene un terrateniente, lo vamos a sacar, tenemos que hacer carpa, tenemos que estar bajo la carpa, no vamos a salir a trabajar afuera para traer sustento para nuestros hijos. Todos tenemos hijos en la casa. Y de algún lado tiene que salir el sustento. Entonces, si tenemos eso, tenemos un sembrado, tenemos calabaza, tenemos zapallo, tenemos maíz, tenemos un animalito, no tenemos que andar comprando. Fortalecer la comunidad no es solamente venir a dar un taller. Una persona, un universitario, uno que ha estudiado de estas cosas,
Nuestros abuelos no tenían, nunca han tenido un crédito, nunca han tenido nada. Y tenían los primeros zapallos, las primeras sandías, chanchos, vacas. Pero bueno, yo lo veo que hoy nosotros podemos tener, como decir, gracias a la organización tenemos oxígeno, podemos respirar. Y esas cosas hay que aprovecharlas. No tienes que ir a mucho porque se va a cortar el hueco. Cómo nos bardean. Ernesto. Ernesto Guevara. Guevara. Vamos, Che. De Córdoba. Wilson. Wilson. Ahí atrás de Elbo. Tengo aquí la carta que me dejaron los del Mocase. Que me atenga hasta amenaza de muerte. Y bueno. De abandonar el campo, yo abandoné mi campo, es propiedad, tengo los títulos, tengo la facturación de las boletas que pago mes por mes de mi campo, abandoné. En ese momento ellos decían que ya ahora estaban mandados por el Mocase, dirigidos por el Mocase, pero también al mismo tiempo acusaban al intendente de Monte Quemado. Me asaltan, entrando por medio del monte, me agarran de tal manera que como a bestia, como a un animal para enfurecerlo. Agarrotazo, a puntazos de machete, a punta de escopeta, todo el tiempo te vamos a matar, te vamos a matar, recibido cortes en el cuello, porque ellos a mí me desnudaron y yo me encontré desnuda, tirada en una cama, totalmente desnuda. Me parece que los abuelos de este chico asesino de mi hijo pertenecen a esa organización, porque ellos me lo mataron el viernes y el sábado estaban todos reunidos los de Mocase, tenemos conocimiento, que aplaudía y festejaba el triunfo porque murió un empresario. Mi hijo tenía 15 años, no era empresario, era nacido y criado en el campo. Ellos ingresan en el 2010, supuestamente diciéndome que ellos son dueños de aquí con papeles, que yo me tenía que retirar, que había una orden de desalojo. Yo no sabía que ellos habían hecho plan, pero yo no sabía nada. Ellos hacen un plan un año antes del mío, pero ¿quién andó midiendo cuándo? ¿Y eso quién lo hace? Rogio, pero él hace sobre todo, de 2.500 hectáreas él.
hace un solo plano. Pero Guinzo vende un montón aquí, le vende mío, le vende los Ávalos, para el Puma. ¿Y dónde es Guinzo? Y ese tipo creo que era chileno. Y después me decía, mira, yo te doy todo para allá, o sea, desde aquí, ¿ves? Para allá, que son 1000 y pico de hectáreas, todos son fisco. Eso es fisco, me dice, y es fácil quitarlo. Y me hacían la propuesta, vos te vas, después que termina de hablar, le digo, ahí está mi vecino, que es Salazar. Más allá está el hermano, más allá está Belicari, ahora que ha hecho posesión. O sea, le quiere decir, le digo, que ustedes con título propiedad así van a echarse en dueño, como han hecho de aquí, le digo. ¡Qué viejo carnero y pelotudo! Que escúchame, y que lo vean el expediente para ver las mentiras que hay. Ahí hay un expediente que yo no sé si en ese que está escrito a mano. Dice que no sé qué tengo, que lo ha recibido, que estoy con mi hija Gladys Rodríguez. Yo no tengo hija. Que todo inventado, eso han hecho, inventado, apurado. ¿Y le firmaste vos? Mira, ahí te quiero ver cuando me quieren hacer firmar, ahí en la mesa, le digo, yo no tengo por qué firmarle nada, no, pero no, usted no me va a obligar a mí, le digo. Y habían hecho una firma, no es mi firma, por Dios y la Virgen. Ahí está, fíjate el plano, mi firma, encima bien fiera. ¿Esta es tu firma? Todas esas cosas hay que revisar. Ahí está mi firma, esa es mi firma, mirá, pues mi firma, yo firmo así en todos lados. Al último han dicho para lo de ellos, ¿para qué me piden todos los papeles y vas a tirar para lo del otro? Sí. Me van a hacer cometer error. Si viene un policía a sacarme, me van a hacer cometer error. Lo voy a terminar, no sé, haciéndolo cagar al policía, algo, búscalo él, hacerlo cagar, porque eso me están llevando, pues. Ya me he cansado. Le juro por Dios que me han cansado. Ya sé que aquel no es. Saca el valiente de ahí. Valiente, sal, frucha. Para, chavo. Traga los chicos de cuando pasas. ¡Estera! ¡Qué perro! Aquí está la bolsa. La valiente. La bolsa. A la bolsa. Anda, saca esa macho de ahí, Vanessa, va a patear algún chico. Agüita. Para. Ustedes ya saben, los vocales. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a reconocer el abecedario. Porque el abecedario es una de las cosas fundamentales para aprender a leer. Vamos por la A. A ver, ¿la reconocen a la A? Sí. ¿Hincha de quién es vos? Boca. Bueno, la B de Boca. La B. A ver, vamos a hacer una cosa. B. Ahí la O.
te gusta ensuciarte, Gonzalo? Bueno, compañero y compañera, estamos terminando el juicio. De hecho, me parece que ya no queda más. La primera semana y un poco más fueron semanas buenas porque declaraban nuestras víctimas, nuestros testigos de la víctima Cristian, con toda la verdad que había para decir, la emoción que había que sacar. Luego vino la segunda etapa del juicio de debilitamiento claro de nuestra posición, con lo que ustedes saben, todos hablando del Mocase en una tarea ardua que tuvo la defensa de criminalizar y estigmatizar aún más de lo que está y de profundizar los prejuicios que hay sobre el Mocase, hicieron ese trabajo. Por supuesto que uno se queda pensando, pucha, esta prueba podremos. Compañero, creo que está jugado el juicio. Si me piden la opinión, creo que ya está. Ya está. Que hagan lo que tengan que hacer. Como era represa recién cavada, esto me han dicho la sabiduría de la gente de antes, que tenía que cavar en el medio de la represa, plantar una cabeza de caballo que esté mirando hacia arriba, plantada, y después recién cargar el agua. Así que aparentemente ahora está dando efecto eso, porque el agua queda, se nota que cuando que yo vi, todavía tiene bastante agua. Ah.
Mándale, no voy a preguntarle si ya han salido, qué onda. Si no te contesta, si no recibe mensaje, decir que aquí está fiero el día, que no, que parece que quiere llover, no sé. ¿Qué le pongo? Que ya no venga porque viene la tormenta. Que yo venga a buscar. No, lo que aquí si bien se ha hecho como una estabilización de que se ha ido como recuperando tanto la producción como la vivienda y también la gana de seguir, nunca se ha perdido la gana, porque si no, no se hubiese luchado. Eso, siempre decimos que si uno no se hace cargo de asumir el de difundir o hacer las cosas como las soñamos colectivamente, no hacemos. Pero para eso hay que resignar, sin duda, a unas otras cosas. Pero con la convicción de que se ha logrado hacer no solo en la comunidad, sino en muchas otras familias, ¿no? Entonces de repente mirar así, bueno, no tengo yo ahí la casa, bueno, no es una pérdida, es un paso gigante para el campesinado de repente, porque hay muchas otras familias que se les ha podido llegar a, por lo menos con esa experiencia de que no, que se organicen, de que hagan defensa de sus derechos. Entonces, le cantamos feliz cumpleaños, entonces. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Margarita, que lo cumpla feliz, que sople la vela. Vamos a intentar hacer, acomodar todas las cosas para irnos. Y de la seguridad, compañeros, también de los compas locales, sobre todo que aparezcan para que hagamos el tema de la seguridad. Que nos saquen total a nosotros, nos tienen que matar para hacernos desaparecer. Y tienen que matar a todos, no a uno, que nos aniquilar a todos. No se han creído como que Roca ha matado a todos los indígenas, no ha matado, estamos aquí. Yo les aseguro que aquí de todos los que están con uniforme de la policía de seguridad son hijos de campesinos. La pena máxima pedimos. Y que sea un ejemplo para todos los otros empresarios que siguen contratando bandas. Están leyendo el veredicto ahora mismo. Lo vamos a escuchar, están leyendo el veredicto. Presten atención que por secretaría se va a dar lectura al veredicto del tribunal. En la ciudad de Monte Quemado, departamento Copo, provincia de Santiago del Estero, a los 9 días del mes de diciembre del año 2014, se reúne la excelentísima Cámara de Juicio Oral en lo criminal y correccional de primera nominación,
para deliberar y dictar veredicto en la causa que se le sigue a los imputados Francisco Javier Juárez, Víctor Hugo Juárez y Walter Juárez y Jorge Antonio Sicioli, y por unanimidad de votos el tribunal resuelve. Primero, condenar al imputado Francisco Javier Juárez a la pena de 10 años de prisión con costas y demás accesorios de ley por resultar autor material y penalmente responsable de los delitos de homicidio simple, artículo 79 del Código Penal, en perjuicio de Cristian Leandro Ferreira. Cuarto, absolver de culpa y cargo a Jorge Antonio Sicioli de los delitos de homicidio simple, artículo 79 del Código Penal, en perjuicio de Cristian Leandro Ferreira, por no haberse demostrado su participación en los mismos, ordenando en consecuencia su inmediata libertad sin costas. Bien, el juicio ha concluido. Por favor, como se viene haciendo en toda la audiencia, se le pide que se mantengan los lugares, el personal judicial. Es un desafío, porque Cristo
la cual hoy ponemos el cuerpo, porque luchar por la tierra es ponerse en riesgo todos los días. El riesgo de que quede sin el hermano, el riesgo de que quede sin el hijo, el riesgo de que quede sin el padre, el riesgo de no quedar muerto, pisoteado por un sistema opresor de los pueblos. No tenemos cambio si el pueblo no se moviliza. No tenemos transformaciones si no corremos riesgo. Si no corremos riesgo y tenemos que hacer esa conciencia todos los días.